Las cinco heridas del alma. El rechazo. Este tipo de herida puede originarse debido a experiencias o percepciones de no aceptación por parte del padre o de la madre, familiares o amigos cercanos. Es así como surge un sentimiento de autodesprecio que lleva al individuo o a la persona a pensar que no merece la aceptación y el cariño de los demás. Algunas de las manifestaciones de esta herida son el autorrechazo hacia los pensamientos propios, sentimientos y vivencias, interpretar todo mediante la herida, viendo cualquier discrepancia como rechazo. Las críticas para el individuo generan sufrimiento y tiene una necesidad imperiosa de lo que es el reconocimiento y aprobación de los demás. La persona rechazada duda de su derecho a existir, busca la soledad, porque si recibiera mucha atención, tendría miedo a no saber qué hacer. Prefiere no apegarse a cosas materiales, porque le impedirían huir. Se pregunta qué está haciendo en este planeta y apenas puede creer que pueda ser feliz y traer algo a este mundo. Veamos antes que nada lo que significa la palabra rechazo o rechazar. En el diccionario nos proporciona varias definiciones, como resistir, contradecir, no admitir, denegar, mostrar oposición o desprecio. Muchas personas les resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de esa persona por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien significa rehusarla, no desear tenerla cerca o no desear tenerla en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión «no quiero», mientras que quien abandona recurre a «no puedo». El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. De las cinco heridas, esta es la primera que se manifiesta y está presente desde muy temprana edad en la vida de una persona. El alma que regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente desde antes de nacer. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Los invitamos a suscribirse para que no se pierda ninguno de los próximos videos que estaremos por subir. Además que nos dejes en la caja de los comentarios qué temática o qué artículo te gustaría que desglosáramos en este canal. Además, que compartas estos videos con las personas para que seamos más los que estemos informados. Continuemos. Tomemos el ejemplo del bebé no deseado, el que llega, como suele decirse, por accidente. Si el alma de este bebé no ha solucionado el sentimiento de rechazo, es decir, si no ha conseguido sentirse bien, si no ha persistido pese al rechazo, vivirá necesariamente esta herida. Otro ejemplo elocuente es el bebé que nace del sexo contrario al que han deseado sus padres. Sin duda, hay muchas razones por las que los progenitores rechazan a su hijo o hija, pero lo importante aquí es percatarse de que solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor o hacia los dos, que rechazará a su hijo. También es común que los padres no hayan tenido la intención de rechazar a su hijo o hija, y que él mismo se sienta rechazado y lo manifieste inconscientemente a la menor oportunidad, ya sea al escuchar un comentario descortés o cuando vive la impaciencia o la ira. Mientras la herida no sane por completo, se activará fácilmente una y otra vez. La persona que se siente rechazada no es objetiva, pues interpreta lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, y se siente rechazada aun y cuando no lo sea. Desde el instante en el que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. Se ha podido percatar de que las personas afectadas por la herida del rechazo se sentían infravaloradas desde que se encontraban en el vientre materno, donde sentían que ocupaban muy poco lugar y con frecuencia oscuro. Esto
me ha confirmado que la máscara de la huida puede comenzar a crearse incluso antes del nacimiento. Vamos a destacar en estos momentos un término y una palabra que escucharás en este audio a menudo, que es el huidicio, para asignar a la persona que sufre rechazo. La máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar el sufrimiento de la herida del rechazo. Esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo del huidicio. En otras palabras, es un cuerpo que parece querer desaparecer, debido a que el cuerpo de la persona huidiza es muy estrecho y restringido. Le es fácil simular que desaparece o que no está muy presente o visible en un grupo. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar, que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar. Cuando siente la impresión de que casi no hay piel sobre los huesos, que la piel parece estar pegada a los huesos, podemos deducir que la herida del rechazo es muy profunda. La persona huidiza es aquella que duda de su derecho a existir y que parece no estar completamente encarnada, lo que explica que su cuerpo suele ser una apariencia fragmentada o incompleta. Es como si le faltara un trozo, como si las distintas partes del cuerpo no encajaran en un conjunto. Por ejemplo, el lado derecho del cuerpo o del rostro pueden ser diferente al izquierdo. Todo esto se observa fácilmente a simple vista. No es necesario medir para así saber si ambos lados son similares. Recuerda que es muy raro encontrar a alguien que tenga los dos lados del cuerpo idénticos. Cuando hablo de un cuerpo fragmentado o incompleto, nos referimos a una parte del cuerpo a la que aparentemente le falta algo, como los glúteos, senos, el mentón, a unos tobillos mucho más delgados que las pantorrillas, a un hueco en alguna zona de la espalda, el pecho o el vientre. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae a sí misma. Sus hombros están echados hacia adelante y los brazos se encuentran con frecuencia pegados al cuerpo. También da la impresión de que el crecimiento del cuerpo o de alguna de sus partes se bloqueó. Parecería que una parte del cuerpo no tuviera la misma edad que el resto. Y cuando el cuerpo está contraído, podría pensarse que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño. Cuando ves a alguien con un cuerpo deforme que te produce lástima, con toda certeza, estás ante una persona que ha sufrido la herida del rechazo. El alma eligió este tipo de cuerpo antes de nacer para incurrir en una situación propicia que le permitiría sanar esta herida. El rostro y los ojos de la persona huidiza son pequeños. Los ojos parecen estar ausentes o vacíos, debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia de huir de su modo o a estar en la luna. Con frecuencia, los ojos están llenos de temor o miedo. Al observar la mirada de una persona huidiza, podemos tener la impresión de que vemos una máscara, sobre todo alrededor de los ojos, ya que debajo de ellos hay ojeras. Ella misma, la persona huidiza, tiene la impresión de ver a través de una máscara. Algunas personas huidizas me han revelado que esta impresión puede durar todo un día, mientras que otras solo la perciben durante algunos minutos. Sin embargo, poco importa cuánto dure. Lo verdaderamente importante es que se trata de una manera de no estar realmente presente ante lo que sucede para evitar sufrir. Cuando una persona posee las características mencionadas, su herida del rechazo es mucho más profunda que si solo tuviera, por ejemplo, los ojos de una persona huidiza. Cuando el cuerpo de una persona muestra cerca del 50% de las características físicas propias del huidizo, puede deducirse que porta su máscara de huidizo para protegerse del rechazo cerca del 50% del tiempo. Este sería el caso, por ejemplo, de la gente cuyo cuerpo es grande con un rostro pequeño y los ojos pequeños del huidizo, o cuyo cuerpo es muy grande y sus tobillos pequeños. Cuando solo una parte del cuerpo corresponde a las características del huidizo, esto quiere decir que la herida del rechazo es menor. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente, elaborada desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá.
la primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. Si un niño, mientras se crea la máscara del huidicho, se siente rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. Por ello, será un niño prudente y tranquilo, que no causará problemas ni hará ruido. Este tipo de niño se divierte solo en un mundo imaginario y se construye castillos en el aire. Incluso puede llegar a creer que sus padres se equivocaron de bebé en el hospital o que a los adultos con los que vive no son sus verdaderos padres. Es también el tipo de niño que inventa diferentes formas de huir de casa, entre ellas su tenaz deseo de asistir a la escuela. Sin embargo, una vez allí, se siente rechazado o rechazada a sí mismo. Está todo el tiempo en la luna, en su propio mundo. Una mujer me relató que solía sentirse en la escuela como si fuera una turista. Sin embargo, estos niños desean que nos percatemos de su existencia, aun cuando ni siquiera ellos mismos crean mucho en su derecho de existir. Recordamos el ejemplo de una pequeña que se ocultaba tras un mueble cuando sus padres tenían invitados en casa. Cuando se percataban de su ausencia, todos se apresuraban a buscarla, pero ella no salía de su escondite, pues sabía que los adultos se preocuparían cada vez más. La niña se decía a sí misma: «Quiero que me encuentren, quiero que se den cuenta de que existo». Con este ejemplo, vemos que esta pequeña creía tan poco en su derecho de existir que debía crear situaciones para intentar comprobarlo por sí misma. Cuando un niño sufre de esta máscara del huidizo, tiene un cuerpo más pequeño que el del promedio. Con frecuencia parece un muñeco, algo sumamente frágil. Por ello, en general, la reacción de la madre es la de protegerlo en exceso. El niño escucha a menudo que es demasiado pequeño para esto o aquello y lo cree hasta el punto de que su cuerpo permanece pequeño. Para este niño, ser amado se convierte en sentirse sofocado. Así, más adelante, su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame por su temor a sentirse asfixiado. El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo como rechazado, pues no se siente aceptado por lo que es. Para tratar de compensar su pequeñez, los demás suelen hacer y pensar todo por él. En esta situación, el niño, en lugar de sentirse amado, se siente rechazado en sus capacidades. La persona rechazada prefiere no apegarse a las cosas materiales, pues éstas le impedirán huir a sus anchas. Puede parecer que ve todo lo material de lejos. Se pregunta qué hace en este mundo y le resulta difícil creer que aquí podría ser feliz. Le resulta atractivo todo aquello relacionado con la espiritualidad y el mundo intelectual. No suele recurrir a lo material en busca de placer, pues las cosas son, para estas personas, superfluas. Una joven decía que para ella no resultaba nada placentero ir de compras, porque lo hacía para sentirse viva. La persona rechazada reconoce que el dinero es necesario, pero también que no le causa ningún placer. Su desapego por las cosas materiales conlleva ciertas dificultades en su vida sexual, pues puede llegar a creer que la sexualidad interfiere con la espiritualidad. Varias mujeres que han tenido el rechazo y que son huidizas se han dicho que el sexo no es espiritual, sobre todo después de ser madres y cuando estaban embarazadas con frecuencia, sus parejas rechazaban hacer el amor con ellas. A las personas rechazadas les resulta difícil pensar que necesitan la sexualidad como cualquier ser humano normal. Muchas veces incurren en situaciones en las que son objeto del rechazo sexual por parte de su pareja o ellas mismas evitan su sexualidad. La herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. Si te reconoces en la descripción de la persona que se siente rechazada, esto significa que has vivido el rechazo a través del progenitor de tu padre o tu madre, es decir, del mismo sexo. Es normal y humano no aceptarlo y tenerle resentimiento hasta el punto de odiarlo. El progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar, amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor.
Al no aceptar a nuestro padre o madre que ha contribuido a causar nuestra herida, también es habitual tomar la decisión de no utilizarlo como modelo. Si te ves en esta herida, esta no aceptación explicada las dificultades que tienes para aceptarte y amarte a ti mismo. La persona rechazada se anula, se infravalora. Debido a ello, necesita a toda costa ser perfecto y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los demás. Es frecuente escucharle decir cosas tales como: mi jefe me decía que no valía, por eso renuncié al trabajo. Mi madre era un desastre en las tareas domésticas. Mi padre siempre fue un desastre con mi madre, como mi marido conmigo. No lo culpo por haberme dejado. Otra palabra recurrente de la persona rechazada es nada. Por ejemplo, sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. Poco importa lo que yo haga, no vale para nada, siempre tengo que volver a empezar. Haz lo que quieras, a mí no me afecta para nada. Con respecto a esto, un hombre confesó lo siguiente: cuando me habla, me siento humillado, agobiado, y solo pienso en salir corriendo. Me pierdo a mí mismo cuando estoy con él, es decir, con mi padre. Su presencia me oprime. Una mujer rechazada me contó que a los 16 años su madre ya no era nadie para ella. Le dijo que podía desaparecer para siempre, incluso morir, que se las arreglara sola. Para huir, esta mujer cortó toda relación con su madre. Es importante percatarse de que es particularmente el progenitor del mismo sexo quien fomenta la huida del niño o de la niña que se siente rechazado. Se ha escuchado con frecuencia el caso de menores que desean huir de su hogar, a lo que el progenitor ha respondido: buena idea, vete, así te sentirás libre. Además de vivir el rechazo en casos como este, el niño siente aún más resentimiento hacia su padre o hacia su madre. Este tipo de situaciones ocurre cuando el padre en cuestión también sufre la herida del rechazo y por ello incita a la huida, pues este recurso le es familiar aun cuando no tenga conciencia de ello. La palabra inexistente también forma parte del vocabulario de la persona rechazada. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cómo es tu vida sexual? O ¿cómo son tus relaciones con esa persona?, responderá inexistentes, mientras que para la mayoría la respuesta sería algo así como no marchan bien. Otra persona común entre las personas rechazadas es desaparecer. Suelen decir, por ejemplo, para mi padre y para mi madre yo no valía nada y por eso desaparecí. Quería que mis padres desaparecieran. La persona rechazada prefiere la soledad, pues si recibe mucha atención teme no saber qué hacer. Pudiera parecer que su existencia fuera excesiva. En familia y en cualquier otro grupo desaparece. Cree que debe de sufrir circunstancias adversas como si tuviera derecho a protestar. Tenemos el ejemplo de la pequeña que pide a su madre que la ayude en sus deberes escolares y a cambio obtiene una respuesta del estilo: pídeselo a tu padre. ¿No ves que estoy muy ocupada en el quehacer y él no está haciendo nada? Al sentirse el niño o la niña rechazado o rechazada, la primera reacción será decirse a sí mismo o a sí misma: lo que pasa es que no soy lo suficiente buena, por eso mi mamá no quiere ayudarme, y buscará un lugar para estar sola o solo. En general, los niños rechazados tienen pocos amigos en la escuela, y lo mismo ocurrirá más adelante cuando trabaje. Se le considera solitario y se le deja solo. Cuando más se aísla, más invisible parece volverse. De esta forma entra en un círculo vicioso. Se coloca su máscara del huidicio para no sufrir cuando se siente rechazado y se aleja de la gente de tal manera que se vuelve imperceptible. Cada vez se encuentra más solo y cada vez se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. La persona rechazada suele padecer problemas cutáneos para evitar que los demás lo toquen o la toquen. El ser la piel un órgano de contacto, su aspecto puede ser atractivo o repugnante. Muchos rechazados me han dicho: cuando me toca, me imagino que me sacan de mi caparazón. Esta herida del rechazo
hace que la persona que la padece crea que si habita solo su propio mundo, no tendrá que sufrir más por los rechazos, por los demás o por sí mismo. Por eso, cuando se encuentra en un grupo, prefiere no participar y eclipsarse, ocultarse tras su caparazón. Este es también el motivo por el cual el rechazo recurre con frecuencia al plano astral. Por desgracia, pocas veces es consciente de que hace lo contrario a lo que pretende. Puede llegar a pensar incluso que la abstracción es normal y creer que los demás también suelen estar en la luna como él. Suele sentirse disperso y en ocasiones dirá, necesito concentrarme. Tendrá la sensación de estar roto en pedazos, especialmente aquellos rechazados cuyos cuerpos parecen trozos sin contextos. Otra expresión recurrente de las personas rechazadas es la de sentirse separadas de los demás, como si no estuvieran. Algunas tienen la sensación de que el cuerpo está cortado por la cintura. Por ejemplo, una mujer que tenía la sensación de que este corte estaba a la altura de su pecho, después de profundizar en la herida del abandono, sintió que la parte superior e inferior de su cuerpo se adherían. Esta nueva impresión le sorprendió y se dio cuenta entonces que desde la infancia no estaba realmente en su cuerpo. Solo ahora había comprendido el significado de tener los dos pies en la tierra. La persona rechazada no se siente aceptada ni acogida por el progenitor de su mismo sexo, lo que no supone necesariamente que éste lo haya rechazado, sino que es él mismo el que se siente rechazado. Esta alma ha regresado a un cuerpo con una herida de humillación. Está nuevamente aquí para sanarla y se sentirá humillado por unos padres que han tenido la misma experiencia. Sin embargo, el rechazo atrae más vivencias de verdadero rechazo por parte de los demás, como sucede con el hermano o la hermana que no sufre este tipo de herida. Quien sufre rechazo busca innecesariamente el amor progenitor de su mismo sexo y en ocasiones proyecta su búsqueda hacia otras personas del mismo sexo también. No se percibe como un individuo completo porque no ha conquistado el amor del progenitor en cuestión y es muy sensible al mínimo comentario que proceda de él. Se siente fácilmente rechazado. Con el tiempo, puede volverse rencoroso y en ocasiones llegar al odio porque su sufrimiento es verdaderamente intenso. Recuerda que odiar exige mucho amor. Un amor que se vive con una desilusión que se transforma en odio. La herida del rechazo es tan profunda que entre los 5 caracteres que se han analizado, el widishyo es el más propenso a odiar. Es posible que pase sin dificultad por una fase de gran amor, otra de gran odio. Esto indica su enorme sufrimiento interior. Cuando el progenitor del sexo opuesto, el widishyo, teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. No es el mismo a causa de su herida. Hace todo lo posible para no rechazar a este progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a nadie. Sin embargo, desea que el progenitor del mismo sexo haga lo necesario para evitar sentirse rechazado. No quiere comprobar una y otra vez que su herida no sanada le causa el sentimiento y que nada tiene que ver con ese progenitor. Si vive una experiencia de rechazo con el progenitor o con cualquier otra persona del sexo opuesto, se acusa a sí mismo de esta situación y se rechaza diciéndose que es su culpa y que el otro lo ha rechazado. Si te ves con la herida del rechazo, es muy importante aceptar que, aunque si tu progenitor, ya sea tu padre o madre, realmente te rechazaron, es tu herida que no ha sido sanada y que la realidad que atrae hacia ti a este tipo de progenitor y este tipo de situaciones. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida. A raíz de tu reacción hacia con tus padres, te sientes fácilmente rechazado por las personas de tu mismo sexo y temes rechazar a las personas del sexo opuesto. A fuerza de temer rechazarlas, no debes sorprenderte que no sea precisamente lo que acabes haciendo, recordando que cuanto más alimentamos el miedo, más rápidamente se manifestará. Cuanto más profunda sea la herida del rechazo de una persona, más traerá circunstancias para ser rechazada o rechazar a los demás. Cuando más se rechaza a la persona widisha, a sí misma, mayor temor tendrá de que lo rechacen
los demás, ya que se sentirá constantemente devaluado o devaluada. Con frecuencia se topará con quienes son mejores que él o ella, lo que le hace creer que no es tan bueno o buena como los demás. Se percata de que no puede ser mejor que cualquiera en muchos ámbitos. Incluso le es difícil creer que en alguien más puede elegirlo como amigo, como pareja o que las personas realmente puedan amarle. Una madre un día contó que cuando sus hijos le decían que la amaba, ella no comprendía por qué lo hacían. Por consiguiente, la persona rechazada vive la ambivalencia. Cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo. Y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no es elegido, se siente rechazado por los otros. Alguien que venía de una familia de varios hijos relataba que su padre nunca lo escogía para nada y por ello deducía enseguida que los demás eran mejores que él. No era de sorprender entonces para él que otros fueran favorecidos antes en un círculo vicioso. No es raro que el huidizo diga o piense que sus palabras y sus actos carecen de valor. Cuando recibe demasiada atención, pierde la cabeza y teme ocupar demasiado lugar. Si ocupa mucho lugar, cree que molesta. Ser molesto significa para él ser rechazado por las personas a quienes molesta o cree molestar, ya que en el vientre de su madre, el rechazado o rechazada ocupaba muy poco lugar y continuará haciéndolo eclipsando así mientras su herida que no sane. Cuando habla y alguien le quita la palabra, su reacción inmediata es pensar que ocurrió porque no es tan importante. Entonces es habitual que deje de hablar. La persona que no tiene la herida del rechazo pensaría que lo que dijo no es en realidad importante y que ella no sea lo importante. Para el huidizo, también es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada, porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por tanto lo rechazarán. Si desea pedir algo a alguien y esa persona está ocupada, lo dejará así y no dirá nada. Él sabe lo que quiere, pero jamás se atrevería a exigir, pues cree que no es lo suficientemente importante como para molestar a los demás. Varias mujeres han confesado que después de la adolescencia dejaron de confiar en sus madres por temor a no ser comprendidas. Consideraban que ser comprendidas era sinónimo de ser amadas. Ser comprendido no tiene nada que ver con ser amado. Amar es aceptar al otro aun cuando no se le comprenda. A causa de esta forma de pensar, estas mujeres se volvieron absolutamente evasivas cuando se les hablaba. Intentaban huir del tema, al tiempo que temían abordar otro. Por consiguiente, actuaban así con otras mujeres. No debe de olvidarse que si el que huye es un hombre, vivirá la misma situación con su padre y con otros hombres. Otra característica del huidizo es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que si comete algún error será juzgado por ello. Para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa intentando alcanzar la perfección en todo lo que hace. Por desgracia, confunde el ser con el hacer. Su búsqueda de la perfección puede llegar a volverse obsesiva. Desea hasta el punto de hacer todo a la perfección que cualquier tarea la tomará más tiempo del necesario y de este modo atraerá hacia sí otras situaciones de rechazo por parte de los demás. El pánico es el mayor temor del huidizo. Tan pronto piensa que puede sentir pánico en una situación, su primera reacción será salvarse, ocultarse o huir. Prefiere desaparecer porque sabe que en el momento en el que entre en estado de pánico se paralizará. También imagina que al huir evitará una desgracia. Está tan convencido de no poder afrontar el miedo que acaba por creer firmemente en una posibilidad de miedo futuro, aunque esto no suceda. Desea desaparecer, es algo tan arriesgado que el rechazado o la rechazada, que durante las regresiones de la etapa fetal, con frecuencia les ha escuchado decir que intentaban ocultarse, pese que se encontraban en el vientre de sus madres. De ahí, es posible advertir que su condición de rechazo comenzó desde una edad muy temprana. Al igual que en la vida atraemos a personas y situaciones a las cuales tememos, el rechazo atrae con frecuencia situaciones o personas que le pueden hacer sentir pánico y su temor hace que el escenario se vuelva aún más dramático.
Todos los días se encuentra buenas razones para justificar sus salidas y sus huidas. La persona que siente el rechazo siente pánico y en ese momento se paraliza. Por esto, le sucede con mayor facilidad ante su progenitor o delante de las personas de su mismo sexo. Con el progenitor o con las personas del sexo opuesto, no experimenta el mismo temor y puede enfrentarlo más fácilmente. Se ha observado también que el rechazo se utiliza con mayor frecuencia en su vocabulario para la palabra pánico. Dirá, por ejemplo, me da pánico la idea de dejar de fumar. La persona que no tiene esta herida de rechazo simplemente diría que le será difícil dejar de fumar. Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos nuestras heridas. ¿Por qué? Porque inconscientemente le hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo a revivir el dolor asociado a cada herida, que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos, que si vivimos el rechazo es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué punto nos rechazamos a nosotros mismos. El temor de sentir pánico también hace que el rechazo pierda la memoria frente a las diversas situaciones. Es posible que se crea que padece un problema de memoria cuando en realidad se trata de un problema de temor. Es interesante observar que nuestras heridas también afectan a la manera en que nos alimentamos. El humano alimenta su cuerpo físico de la misma forma que lo hace con sus cuerpos emocionales y mentales. Respecto a su alimentación, el rechazado prefiere proporciones pequeñas y por lo general pierde el apetito cuando siente el temor o ante emociones intensas. Entre los tipos mencionados, el huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. La persona anoréxica prescinde casi totalmente de alimento, ya que se considera obeso o obesa, cuando en realidad es delgado o delgada. Esta es su forma de intentar desaparecer. Cuando por el contrario come desmedidamente, significa que está tratando de huir a través de la comida. Sin embargo, este último es un modo de huir poco común entre los huidizos, ya que la mayor parte de los casos eligen hacerlo a través del alcohol o de la droga. Cuando siente mucho temor, el rechazado prefiere lo azucarado. Como el temor consume la energía de las personas, los humanos creen habitualmente que al ingerir azúcar tendrá más energía. Por desgracia, este aporte de azúcar no proporciona más que energía temporal, que debe renovarse con frecuencia. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crea un bloqueo y acaba por provocarnos enfermedades. Cada tipo de personalidad atrae enfermedades y malestares específicos en función de su actitud interior. Algunos de los que pueden manifestarse en la persona rechazada son: sufre frecuentemente de diarreas, ya que rechaza los alimentos antes de que el cuerpo haya tenido el tiempo de asimilar adecuadamente los elementos nutritivos, al igual que se rechaza a sí mismo o rechaza rápidamente por cualquier situación que pudiera beneficiarle. Puede padecer arritmias, una irregularidad en la frecuencia cardíaca cuando su corazón comienza a latir a un ritmo desmedido. Tienen la impresión de que se les sale del pecho, que desean escapar. Es otra forma de querer huir de una situación difícil. Mencionamos antes que la herida del rechazo produce tanto daño que resulta normal que la persona rechazada odie a su progenitor del mismo sexo y lo acuse de haberlo hecho sufrir durante su infancia. Para él o para ella es muy difícil perdonarse, se lo impide el resentimiento hacia ese progenitor o su elección a no ver o saber que le tiene o le tuvo resentimiento. Si no se permite a sí mismo odiar al progenitor de su mismo sexo, puede sufrir un cáncer, una enfermedad que se le relaciona con el rencor o el odio, después del dolor que ha experimentado en el aislamiento. Si la persona logra admitir que se siente resentido hacia su progenitor, no tendrá cáncer, aunque pueda llegar a desarrollar alguna otra enfermedad grave. Esto último sucede a quienes han sufrido mucho y se condenan a sí mismos. No desean reconocer que guardan resentimiento hacia su progenitor porque admitir su rencor equivaldría a admitir que son malas personas. Sin embargo, tienen ideas violentas hacia su progenitor.
Reconocerla sería reconocer también que rechaza ese progenitor cuando lo que hacen es acusarlo de haberlos rechazado. El Guidillo no se otorgó el derecho a ser niño. Se esforzó a madurar rápidamente, creyendo que así se le rechazaría menos. Es por ello que su cuerpo, una parte de este, es infantil. El cáncer indica que no se le permitió sufrir cuando él era un niño. No acepta que es completamente humano sentir resentimiento hacia el progenitor que considera responsable de su sufrimiento. Entre otros males y enfermedades que pueden afectar a la persona rechazada se encuentran los problemas respiratorios, sobre todo cuando siente pánico. Asimismo, la persona rechazada es propensa a las alergias, inclusive a algunos alimentos o sustancias, las cuales refleja el rechazo que se vive. También pueden recurrir al vómito para eliminar los alimentos que acaban de ingerir con la intención de indicar su rechazo hacia una persona o situación determinada. Se ha escuchado decir a algunos jóvenes: «Deseaba vomitar a mi madre o a mi padre». El rechazo puede expresar un deseo de vomitar a una persona o alguna situación al decir: «Me repugnas» o «¿Cómo me repugna esto?». Esta es una manera de expresar su deseo de rechazar a algo o a alguien. Para la persona rechazada, desvanecerse o sufrir desmayos es otro medio del que vale la pena huir de una situación o de una persona. En los casos más serios, la persona rechazada utiliza el estado de coma para huir. La persona huidiza sufre de agorafobia. Aprovecha esta alteración del comportamiento para huir de determinadas personas o situaciones que le podrían producir pánico. Si desarrolla odio intenso hacia uno de sus padres a causa del dolor provocado por el rechazo que ha vivido y todavía vive, y que él cree que lo ha llevado a sus límites emocionales y mentales, es posible que se vuelva depresivo o maníaco depresivo. Si piensa en el suicidio, no hablará de él. Si se decide consumarlo, hará todo lo posible por no fracasar, aunque quienes hablan con frecuencia de suicidarse y lo logran son más bien los que sufren de abandono. El rechazo que de joven tuvo dificultades para reconocerse como un ser humano completo intenta ser como cualquier otro y se pierde la personalidad de quienes admira, como por ejemplo la chica que desea ser como Marilyn Monroe y con frecuencia pasa de uno a otro modelo. El peligro de este comportamiento extremo es más adelante puede transformarse en psicosis. Los males y las enfermedades precipitadas pueden manifestarse en las personas que padecen otros tipos de heridas, pero parecen ser más frecuentes en quienes sufren el rechazo. Si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, se haya sentido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Además, es muy posible también que se sienta rechazado por ti, incluso si estas actitudes son inconscientes de una y otra parte. Se ha comprobado que así sucede en cientos de personas del tipo de Guidillo. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general, nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender, porque tenemos resentimientos. Cuanto más importante sea la herida del rechazo, más significará que te rechazas o que rechazas a otras personas, situaciones o proyectos. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos nosotros mismos, pero no queremos ver. Este es el motivo por el que atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que hacemos a otros, así como lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otra forma de tomar conciencia de que nos rechazamos o rechazamos a otros. En efecto, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos u ocultar un comportamiento. Es normal que nos parezca vergonzoso tener conductas que reprochamos a otros, pero también es normal desear especialmente que los demás no descubran que actuamos como ellos. No olvides que todo lo anterior solo se vive cuando la persona sufre rechazo y decide colocarse la famosa máscara del Guidillo, creyendo así, de acuerdo con la gravedad de la herida, evitar el sufrimiento. Esta máscara la lleva a veces unos minutos por semana, pero en ocasiones la trae consigo mismo de manera permanente.
Los comportamientos propios de la persona rechazada son dictados por el temor a revivir la herida del rechazo. Sin embargo, es probable que te reconozcas en algunas conductas y no en todas en las que se han descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todas las conductas mencionadas. Cada una de las heridas tiene sus propios comportamientos y actitudes interiores. Las formas de pensar, sentir, hablar y actuar correspondientes a cada herida indican una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien ni sentir alegría. Este es el motivo por el que es tan útil percatarse de los momentos que eres tú mismo que estás reaccionando. Al hacerlo, podrás convertirte en el dueño de tu vida en lugar de dejarte arrastrar por tus temores. Este video tiene como finalidad ayudarte a tomar conciencia de la herida del rechazo. Recuerda que con el programa de los 12 pasos podrás salir adelante. Si no te has reconocido en esta herida, te sugerimos que te asegures con quienes te conocen bien si están de acuerdo contigo antes de desechar esta posibilidad. Recuerda que el apadrinamiento, el ir con un profesional, etcétera, puede ser de mucho beneficio. El punto es no dejar nunca de buscar la ayuda. Recuerda que es importante confiar principalmente en las descripciones físicas, mentales y psicológicas, a diferencia de otras personas que lo pueden determinar fácilmente. Recuerda que la herida del rechazo proviene desde la infancia y proviene de aquella persona que te hizo demasiado daño.